Hola chicos, en el día de hoy hablaremos sobre la visión de estética de Emmanuel Kant y David Hume. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos sobre estética es que uno de los conceptos claves es el de gusto, entendiendo el gusto como esa reflexión que se hace sobre el placer o el displacer que produce en nosotros la naturaleza. También podemos entenderla como esa facultad que tenemos para diferenciar o para percibir lo bello de lo feo. Para entender el contexto debemos tener claro que antes del siglo XVIII el arte era un placer que se daba en base a unas normas o a unas ideas establecidas. Es decir, que cuando se realizaba un juicio estético, en cierta forma también se estaba valorando en base a unas ideas previas, a unas ideas ya establecidas. En el siglo XVIII, recordemos que estamos en pleno siglo de las luces, vamos a tener un tipo de arte mucho más subjetivo, un tipo de arte mucho más libre, en el sentido de que ya no va a estar sujeto a esas normas políticas, a esas normas sociales, a esas normas morales del que dependía anteriormente. Entonces va a ser una experiencia mucho más auténtica, va a ser una experiencia más libre. Podemos decir en cierta forma que se va a dar un cambio de paradigma. Entonces las investigaciones en cuanto al gusto se van a centrar más que todo en cuáles son las facultades, por ejemplo, de la mente para poder emitir ese juicio estético o cuál es la naturaleza del gusto como tal. En este contexto vamos a tener dos filósofos que van a reflexionar sobre esta parte. En este video hablaremos exclusivamente de David Hume y Emmanuel Kant. Bueno, David Hume llama la atención sobre esa variedad de gustos, aún en las personas de la misma edad, en las personas del mismo círculo de amigos. Por lo tanto, pues plantea una posibilidad de crear una norma del gusto, es decir, una norma por la cual puedan ser reconocidos o puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres. Hume se ocupa entonces de qué es tener buen gusto, ¿sí? ¿Cuál es ese criterio para decir si se tiene o no? Él hace mucho hincapié e insisto en esta parte sobre esa viabilidad de discutir sobre gustos para reconciliar esos diversos sentimientos, pero sobre todo para llegar a acuerdos sobre qué es mejor en materia de gustos. Cuando me estoy refiriendo a sentimientos en David Hume, estamos hablando de ese encuentro que se produce entre el sujeto que juzga y el objeto que se juzga. Para este filósofo, la belleza no es una cualidad del objeto, es el sentimiento que se origina en ese encuentro entre el objeto y el sujeto. Sin embargo, admite que hay cualidades en los objetos que son apropiadas para producir sensaciones de belleza. Ojo, en algunos objetos. Por lo tanto, pues se debe tener mucha delicadeza de imaginación o de gustos para poder identificar con facilidad esas pequeñas imperfecciones. Ahora, según Hume, ¿cómo se puede mejorar esa delicadeza del gusto y de la imaginación? Bueno, él sugiere varias cosas para reconocer la belleza. En primer lugar, nos habla de la práctica, es decir, el estar enfrentados constantemente a la contemplación del arte para adquirir esa experiencia suficiente, pues que no nos lleve a cometer errores. En segundo lugar, tenemos la comparación. Solo comparando podemos asignarle valor a una obra, comparándola con respecto a otra. En tercer lugar, tenemos liberarse del prejuicio, es decir, se requiere valorar una obra dejando de lado los intereses particulares que puedan influir en el gusto, en el juicio estético como tal. Y en cuarto lugar, tenemos el buen sentido, que es juzgar una obra desde una perspectiva adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza y teniendo en cuenta pues su finalidad sobre todo. Entonces, para Hume, todo sujeto puede desarrollar esa posibilidad de desarrollar, valga la redundancia, los principios del gusto. Y que, aunque no es sencillo encontrar hombres con un gusto delicado, se pueden identificar por la solidez de su entendimiento y por la superioridad de sus facultades. Podemos concluir que para Hume la belleza provoca un sentimiento placentero, o sea, ese que se experimenta ante la percepción de algo como bello. Es un hecho, por lo tanto, que el gusto se
se constata de modo inmediato ante la presencia de lo bello, de manera que ya los juicios sobre el arte no se hacen de manera objetiva, sino subjetiva, por ser juicios de gustos, pero no por ser, digámoslo así, subjetivos, van a carecer de validez universal. Por eso él habla de unos gustos con carácter general, donde puedan ser comprendidos por todos, aunque no todos sean aceptados. Recordemos que este filósofo es empirista. Para ellos lo bello es lo que proporciona un sentimiento de placer, y por lo tanto la belleza se define en relación a un objeto, ¿sí?, y al sentimiento de ese sujeto. Entonces, digamos que Hume parte de esa diferencia de gustos que se da entre los individuos de la misma cultura, y más entre épocas y naciones distintas. La diversidad es mucho mayor de lo que parece, según Hume. Entonces es natural buscar una norma del gusto, una regla mediante el cual pueda ser reconciliada esos diversos sentimientos del hombre. Muchas gracias.